Julio Oces, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, es muy orgullosa de estar acá. Bueno, quiero que me cuente, que nos cuentes a nosotros, a la audiencia, tu proyecto, que fue algo que nació desde algo que a lo mejor no tenías seguramente pensado o algo que te gustaba y le empezaste a dar forma y hoy en día ya es un gran hecho, ¿no? Contanos. Bueno, resulta que esto surgió más que nada por algo personal. Yo en mi casa empecé a hacer huertas por darle mejor alimentación a mis hijos. Sí. Y así surgió algo de hacer huerta que cada vez se fue haciendo más grande. Y cuando fue el tema de la pandemia, que todos nos quedamos encerrados en nuestras casas y usamos mucho las redes, viste, para comunicarnos, claro. Empecé a mostrar un poquito más lo que yo hacía. Sí. Y bueno, y muchísima gente, me empezó a seguir gente, todos me preguntaban que los ayudara, que les diera tips, cómo arranco, qué hago para empezar. Sí. Y así fue que surgió darle un giro a mis redes sociales para mostrar un poco lo que hacía. Bien. Y bueno, y se fue armando como un microemprendimiento, pero solo. Claro. Fue fluyó. Bien. Juli, ¿es necesario tener un patio para tener un espacio para poder, ¿cómo se dice? Plantar, sí, plantar. Sí, sembrar. Sembrar. Lo que yo hago, lo que más hago, es huerta, sí, para consumo propio. Bien. La gente por ahí me pregunta si hago para vender, si vendo alguno de los productos que yo hago. Sí. En realidad no. Yo todo lo que hago, todo lo que siembro en realidad, sí, es para consumo propio de mi familia. Bien. Eso me hizo hacer un clic en cuanto a cuestionarme qué estaba comiendo yo y mis hijos. Y bueno, con bien, esto de la pandemia que por ahí nos encerró de que no podíamos salir al súper, viste, todos los días. Sí, sí. Digo, che, si yo tengo un patio grande, ¿puedo producir lo que yo hago? Lo que claro, yo como, lo que yo consumo. Claro. Y así surgió. Y bueno, y empecé a averiguar un poquito más para poder darle la posibilidad a los que no tienen patio, a los que viven en un departamento, a los que tienen balcón. Por ahí ni siquiera tienen balcón y lo pueden hacer igual. ¿Así? Lo único que necesitas para tener una huerta en tu casa es un poco de sol. Bien. Y por supuesto, algo que donde vos puedas contener lo que querés sembrar. Claro. Y dedicación, ¿no? Seguramente. Sí, pero vos sabés que todo el mundo cree que es mucho trabajo, pero no es mucho trabajo. Realmente, más allá de lo que es sembrar, dedicarle tiempo a eso, es súper terapéutico. O sea, vos cortás con tu rutina, cortás con las pantallas y te vas a la tierra, sí, a ver crecer las plantas. Sí. Es una energía tan linda. Sí. La que genera todo ese hábitat, te hace observar el cielo, el sol, las nubes, los animales, porque hacer huerta es el contacto con la naturaleza. Totalmente. Y todos volvemos a eso y hasta nos sensibilizamos con eso. ¿Y cómo es el trabajo en familia, no? Porque también esto, ¿no?, debe generar no solo a uno el interés sobre la huerta, sino que vas contagiando, ¿no?, sí, a la gente. Súper contagioso y es lo que más me gratifica, de poder contagiarla a todo mi entorno y a gente que no me conoce, a decir, che, quiero empezar con esto también, porque aparte una vez que empiezan a consumir los productos de la huerta, ven la diferencia, los sabores, las texturas, lo que es la nutrición, porque bueno, hay mucha información hoy en día, pero lo lindo es volver a las bases, volver bien, a lo natural, volver a poder ir al patio y ir a buscar, che, ¿qué comemos hoy? Y te vas a la huerta y buscas lo que puedes cocinar. Eso es hermoso. Bien. Con lo que me decías, el familiar, sí, tengo niños chiquitos que surgió con ellos también esto para poder darle a ellos mayor calidad nutricional. Y vos sabés que se recoparon. Ay, qué hermoso. Ellos, ¿sí?, salen al patio a comer tomates cherry, sacan las zanahorias. Ya conocen todas las plantas, ¿eh? Claro, totalmente. Por ahí hay gente que me dice, che, ¿y cómo sé cuál es una zanahoria? ¿Cuál es? Te mando uno de mis chicos que tienen 3 y 4 años en la huerta y ellos saben dónde están las zanahorias, dónde están los tomates, porque ya se habitúan a eso. Ay, y para ellos es normal. Bien, qué hermoso. Quiero compartir con vos, Juli, en este momento un video, ¿sí? Dale. Quiero que lo veamos. Amiga, ¿qué tal? Acá estoy también para saludarte y para felicitarte por este emprendimiento que solo vos lo lográs con ese empuje, esas ganas de hacer cosas nuevas y diferentes, que la verdad que contagian a todos a tu alrededor, contagias esas buenas ganas de hacer cosas, con decirte que terminamos todas tus amigas con huertas en la casa, a pesar de que los maridos no tenían muchas ganas de ponerse a clavar una pala, pero bueno, lo has logrado y todos nuestros niños están comiendo esas verduras y frutas tan ricas que salen de ellas. Así que te agradezco infinitamente que me hayas contagiado esas ganas de hacer cosas distintas y buenas para la familia. Un beso enorme, te quiero mucho. Amiga, quería aprovechar esta oportunidad, saludarte, felicitarte por tu proyecto de las huertas. Transmitís muchísimo amor con tu emprendimiento, seguí así. En el mundo hace falta más gente como vos. Un besito grande. Bueno, amiga.
sonido acá de fondo con esta huerta creada por tus mágicas manos. Te deseo lo mejor. Seguí haciendo esto que tanto te gusta, te apasiona y que lo haces con la energía que tanto te caracteriza. Te quiero mucho y bueno, vamos por más. Te quiero. Qué lindo. Bueno, queríamos compartir con vos, Romy, una de nuestras auspiciantes de bronce. Ah, sí. Que estás desde el comienzo, ¿no?, de nuestro programa, que apoyó este proyecto. Bueno, sabíamos que era parte de tu entorno, sí. Y quiso ser parte también de este momento. Ay, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Porque realmente absolutamente todo mi entorno tiene huertas. Qué mis amigas que les gustaba, que estaban interesadas, y las que no tenían ni idea, todas terminaron haciendo huertas. Sí, que seguramente eso, como decíamos recién, ¿no?, es una tarea de que también une a la familia. Y también está bueno de que podamos empezar a contagiar. Que hoy esto, que sea un mensaje a aquellos que tienen, que no únicamente hace falta, como decíamos recién, un espacio o un poco de tierra, hasta en una maceta, de poder crear vida, ¿no? Eso sí, es muy lindo. Totalmente. Bien, lo que te voy a invitar ahora es que vayamos a ver, tenemos a Ari, un artista, compositor, cantante, no sé, es un artista acá de la ciudad de Río Tercero, que yo siempre digo, Río Tercero está minado de gente que hace cosas muy lindas, tiene un segundo tema que nos quiere deleitar y de esta forma lo vamos a escuchar, ¿te parece? Cuando se van de viaje generalmente llegan, se van de vacaciones, llegan a casa y dicen, no tengo nada para hacer de comer. Si tenés huerta, eso no te pasa. Todo lo contrario, cuando te vas, bueno, yo me fui menos de una semana y miren lo que coseché hoy para consumir, tengo un montón más de cosas, pero cosecho el día que voy a consumir. Si no, no vale la pena cosechar y guardar en la heladera. Acá tengo zapallitos que se desbordan de un día para el otro, se ponen gigantes. No me gusta cosecharlos tan grandes, yo prefiero más chiquitos porque son más dulces, más suaves. A medida que se pone más grande, el zapallito se pone más amargo y más duro. Entonces recomendable siempre cosecharlo en este tamaño, más chiquito si quieren, pero no dejarlos tan grandes porque ven, se ponen más oscuros y se ponen más amargos también. Esto es una clase de zapallito que lo compré ahí en unas servilletas nuevas. Coseché los famosos pepinos que a los chicos les encantan. Coseché un repollo. Y bueno, y un tomate nomás porque todavía no los tengo muy rojos a los tomates. Los tengo todavía medios verdecitos. Pero bueno, tengo zanahorias, tengo kale, tengo, bueno, rúcula siempre. ¡Se me cae todo! Pero bueno, les quiero mostrar lo lindo que es tener huerta, que cuando te vas una semanita de viaje a algún lado, de vacaciones, cuando volvés tenés de todo para consumir. No hace falta salir corriendo al súper.